Haití en pie de guerra tras el asesinato de un periodista por la policía. El haitiano Romelo Vilcín falleció y varios de sus colegas resultaron heridos este domingo en el patio de una comisaría de Puerto Príncipe. Los manifestantes cuentan que los agentes abrieron fuego contra un grupo de reporteros y el joven fue alcanzado en la cabeza por un bote de gas lacrimógeno. Yo fui testigo, dice este hombre. La policía desde dentro de la comisaría asesinó al periodista. No solo lo asesinaron, sino que ni siquiera ayudaron al periodista cuando aún no estaba muerto, dice. La Policía Nacional de Haití ha recibido órdenes de abrir una investigación. Justifican su actuación para controlar a una multitud hostil que atacó una comisaría y han ofrecido sus condolencias a la familia y a los colegas del periodista. 7 periodistas han perdido la vida en Haití en lo que va de año.